Ya falla una vez. Esa es la de pero
Nos encontramos en este marco incomparable como es la Glorieta Municipal de Segorbe, donde se está celebrando en estos momentos el mercado de oportunidades, donde los comercios pues sacan sus rebajas, sus ofertas y también alguna que otra novedad. Con nosotros se encuentra la concejal de Comercio, María Teresa García. Muy buenas, María Teresa. Muy buenas, Esperanza. Buenos días. Buenos días. A mí, en primer lugar, me gustaría que me dijeras de qué forma participa el Ayuntamiento con este tipo de mercado de oportunidades. Bueno, pues mira, te comento, Esperanza. Resulta que cuando empezamos se empieza a hacer las reuniones con el mercado y durante todo el año estamos haciendo reuniones para determinar los puestos que tienen y ya realizar las carpas, mesas, sillas y luego por llevar a cabo todo el evento. Y así de esta manera también preparamos los castillos hinchables para los niños, así para cuando vienen las mamás con los niños a que pasen el día ahí en los castillos y puedan divertirse, las mamás puedan realizar sus compras perfectamente sin agobio de los niños. Un mercadito que, como bien sabemos, pues se montan muchos stands. Tú me estabas hablando de esos puestos, de que os ponéis de acuerdo, pero en esta edición, ¿cuántos puestos tenemos, María Teresa? Pues en esta edición tenemos 16. Y también quiero recordar que tenemos de todo tipo. Tenemos desde niño, tenemos bebé, tenemos de todo tipo de ropa. Y también tenemos deporte, tenemos electrodomésticos, en fin, etcétera, etcétera. Tenemos mogollón. También quiero recordar que tenemos un puesto de bolilleras y otro puesto de un puesto nuevo de este año de móvil. Bueno, también tenemos que decir que hace un poquito hemos probado esa horchata que estáis ofreciendo a la gente que está dando una vuelta y que con el calor hoy del día pues nos está sentando bien. Pues sí, verdaderamente. Como novedad hemos hecho horchata con fartos para ofrecer a todo el público que asista al mercado de oportunidades, para así dar un poquito más de participación para que la gente venga y pueda realizar sus compras en Segorbe. Bueno, pero estamos hablando de los stands y de todo lo que concurre aquí en la Glorieta, pero ¿cuál es el objetivo que persigue la Concejalía de Comercio con la realización de este tipo de eventos? Pues mira, consigue el objetivo que quiere conseguir el comercio es que apoyar al comercio al máximo posible para que ellos realicen todas sus ventas lo mejor que puedan, porque así sacan al mercado todas las ofertas que tienen en sus casas. María Teresa, a mí me gustaría saber qué otras actividades se han realizado a lo largo del año desde la Concejalía de Comercio. Pues mira, desde la Concejalía de Comercio, desde principios de año hasta finales, estamos todo el año trabajando con ellos, porque tú sabes que detrás de una actividad tenemos otra. Tenemos los dos mercaditos de oportunidades, el de primavera, que es el que tenemos ahora, y luego el de otoño. Luego también tenemos las rebajas de enero, tenemos los premios al comercio, tenemos, en fin, etcétera, etcétera, durante todo el año, para que salga todo perfecto, estamos trabajando con ellos durante todo el año. Y también hacemos unos talleres con ellos, unas charlas y unas cosas para poderles ayudar en todo momento. Continuamos de narrarnos todas las actividades que se van llevando a cabo, pues también tenemos pendiente una que nos hemos dejado en el tintero. Sí, mira, te comento que cuando aquí en el mercado de oportunidades, tanto en el de oportunidades de verano como en el de otoño, pues se realiza un sorteo dedicado expresamente para del comercio. Entonces tú haces una compra y entonces el comercio te aporta unos tiquecitos y por la tarde se hace un sorteo. Ellos colaboran con un regalo, cada comercio, y el ayuntamiento con otro. Y a las 7 de la tarde se hace el sorteo. Y ya, y se termina. A las 7 de la tarde terminaremos el mercado. ¿Algo más que añadir, María Teresa? Sí, Esperanza, gracias. Quería comentar que posiblemente con esta actividad del mercado de oportunidades finalizo mi etapa como concejala en el Ayuntamiento de Segorbe por jubilación. Y he tenido una fase de mi vida muy bonita. Y trabajar por este sector ha sido una experiencia muy enriquecedora para mí. Y quiero felicitar y agradecer a todos los comerciantes su esfuerzo y dedicación para impulsar a nuestra ciudad como centro comercial y social. Ha sido un orgullo trabajar con ellos y ya aprovechando también la ocasión que me brindas, quisiera transmitir mi agradecimiento a todas las personas, entidades y asociaciones que a lo largo de estos 4 años he tratado y en las que he encontrado un apoyo indispensable. Me llevo un estupendo recuerdo
Muchas gracias a todos y a todas y buenos días. Pues muchas gracias a ti, María Teresa, por habernos atendido y también por estos 4 años que has estado al frente del comercio y ofreciéndonos estos mercaditos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Esperanza, y buenos días, guapa.